Bienvenidos al tercer programa de MemoPlay. Esta semana en Alemania va a dar comienzo la mayor feria de videojuegos de toda Europa, la Gamescom. Por ello, en el programa de hoy y a modo especial, vamos a hablar sobre los juegos y las compañías más importantes que estarán presentes en ella. Pero antes, vamos con un resumen. Comenzamos con Sony Online, porque es una de las compañías que más juegos mostrará en la feria. Además, según nos ha indicado, también nos tiene reservadas algunas sorpresas. Va a presentar Planet Side 2, Bullet Run y también mostrará el nuevo contenido que llegará a DC Universe, EverQuest 2 y Vanguard. Vamos con algunos vídeos de estos juegos. Planet Side 2 es la gran apuesta de la compañía para este año. Tras 10 años desde que se lanzara el primero, la saga regresa por la puerta grande con un shooter muy intenso que tiene multitud de opciones de personalización. El juego funde el género de acción multijugador con los mundos persistentes característicos de los MMOs, para introducirnos de lleno en un conflicto enorme y espectacular donde deberemos conquistar territorios plagados de jugadores. Hereda varios elementos del primero, como la posibilidad de manejar una amplia gama de vehículos, tanto terrestres como aéreos, o la variedad de clases, cada una con sus armas y habilidades exclusivas. Entre los elementos nuevos podemos destacar el sistema de habilidades que nos permitirá personalizar aún más nuestro soldado, o el llamado conflicto vivo. Las fronteras cambiarán continuamente según el resultado de los combates y, por ejemplo, algunos vehículos requieren determinadas zonas para poder desarrollarlos. Las tres facciones disponibles en el juego, cada una con sus clases y vehículos exclusivos, lucharán por la supremacía, pero no sería tan fácil en una batalla de miles de jugadores. El juego, que será gratuito, aunque contará con una tienda donde podremos comprar varias cosas, se encuentra actualmente en beta cerrada. Welcome to Bullet Run. On this epic new series. Algunos ya conoceréis este juego, pues se trata del antiguo Hedoni. Hace unos meses la compañía adquirió sus derechos y lo relanzó con este nuevo nombre. Bullet Run es un shooter de acción rápida que incorpora algunos elementos que lo diferencian. Entre estos destacamos la posibilidad de utilizar una serie de habilidades especiales a medida que vayamos consiguiendo muertes. Otra característica importante es la posibilidad de recargar el arma más rápido si pulsamos una tecla en el momento justo, pero si fallamos tardaremos mucho más en recargarla. Las partidas se televisan y con nuestra muerte iremos adquiriendo más fama. Por ello, otra parte importante del juego es la vestimenta, que nos ayudará a conseguir más fans para seguir ascendiendo nuestra carrera. El juego es gratuito y está disponible para su descarga desde la plataforma Steam. Bullet Run, fame at any cost. Gotham City and Metropolis. Look at all the little hidey holes you've managed to carve out for yourself. DC Universe es un MMO que nos permite crear nuestro propio superhéroe o villano del universo DC Comics. Nosotros debemos decidir si queremos ayudar a luchar contra el crimen o, por el contrario, sembrar el caos. Tras su paso por el modelo de cuotas, el juego ya lleva un tiempo siendo gratuito y puede descargarse desde su página oficial, también a través de Steam. So get ready, kids, because it's going to be a very, very exciting ride. It's going to be a doozy. EverQuest 2 es un MMORPG que continúa la historia de su predecesor, el EverQuest 1, situándonos 500 años después de los hechos acontecidos en este. During my rule, we've overcome many dangers and tyranny.
and we find ourselves threatened once more. Cuenta con un mundo gigante con miles de misiones y multitud de enemigos a los que podremos enfrentarnos solos o acompañados por nuestros amigos. Deberemos elegir entre más de 19 razas y 24 clases diferentes, lo que nos deja un sinfín de posibilidades de personalización. Tras su paso por el modelo free to play, el juego está experimentando un segundo renacer, aunque aún mantiene varias opciones de pago. I, Queen Antonia Bale, defy those who would see our city fall to ruin. I call to all noble and just heroes across the land. Join me. Vanguard es otro MMORPG con multitud de opciones de personalización. Destaca por su sistema de crafteo que nos permite crear objetos cada vez más poderosos hasta llegar a crear algunos únicos. El juego hasta ahora era de cuotas, pero en las últimas semanas ya ha lanzado un modo gratuito con el que podemos disfrutar de él, aunque con ciertas restricciones. Seguimos con Trios Wolf, otra compañía a la que tenemos que estar muy atentos, ya que mostrará por primera vez su esperado shooter de Fiance. También, junto a este, mostrará el modo campaña de End of Nations. De su aclamado MMO Rift dará los detalles de su próxima actualización y, según ha indicado, también tendrán contenido inédito de Warface. Pero para explicarlos qué es de Fiance, vamos con el siguiente vídeo. Defiance es la gran apuesta de la compañía y una de las sorpresas del año, sin duda. Un juego que combinará este con una serie de televisión que ya ha comenzado a rodarse. Se nos introduce en un mundo asolado por conflictos donde humanos y alienígenas viven juntos. Por un lado tenemos el juego, un shooter con personalización de los MMO, y por otro la serie, que nos narrará una historia de ciencia ficción. Puesto que ambos se desarrollan en el mismo mundo, se influirán mutuamente y evolucionarán juntos, creando y desarrollando conjuntamente la historia del juego. Sobre el juego sabemos que se tratará de un shooter en tercera persona, que se centrará en las misiones de la historia, un mundo abierto y persistente en el que no tendremos pantallas de carga entre zonas. Tendremos multitud de opciones de personalización, partiendo inicialmente de si queremos ser un humano o un alienígena. Por ahora no hay fechas para el lanzamiento de la beta de este juego gratuito, pero durante la feria se nos mostrarán los primeros vídeos, por lo que ya podremos ir haciéndonos una idea de cómo será. Este MMO de cuotas continúa con paso firme y presentará su próxima actualización, de la cual por ahora no se ha visto nada. Añadirá dos nuevos continentes para explorar y elevará el nivel máximo al 60. También implementará los colosos, que según la compañía, cuando se luche contra ellos, estas batallas no se parecerán en nada a lo que hayamos visto hasta ahora. En los próximos programas ya os indicaremos más detalles de esta nueva expansión. Aunque hayamos visto algo, todavía nos queda mucho por descubrir de este nuevo juego de estrategia. Desarrollado por las mentes de los primeros Command & Conquer, este juego gratuito nos promete una estrategia frenética. Lo que nos mostrarán esta vez será la campaña del juego, la cual ya indicaron que haría las delicias de los fans de la estrategia. El juego ha tenido dos betas de fin de semana, pero si no habéis podido jugar, estar tranquilos, porque el 20 de septiembre sale oficialmente. Well, we saw that from the start, as he led the Libfront push for two early control points. As for the Shadow Revolution, they were absolutely annihilated.
Tras arrasar en Rusia y China, este shooter llega a Europa para rivalizar con Call of Duty. Además de poder enfrentarnos a otros jugadores, el juego nos ofrece un modo cooperativo donde junto con 4 amigos deberemos superar determinadas misiones. La compañía ha indicado que mostrará contenido inédito de este nuevo shooter gratuito, así que estaremos muy atentos a lo que pueda ser. Y ahora vamos con los chicos de Red 5 Studios, que nos darán todos los detalles del último parche de Firefox. El juego cada vez se orienta más a los esports, ya no solo por el torneo que se celebrará en la feria, sino porque el juego ha incorporado el modo espectador, muy orientado a la retransmisión de partidos. Pero para más información vamos con el siguiente vídeo. Podríamos estar casi hablando de Firefall 2.0, pues la lista de cambios que ha sufrido el juego es enorme. Los chicos de Red 5 Studios hicieron caso a la comunidad y han cambiado completamente el juego. A grandes rasgos deberíamos destacar el rediseño del combate, que lo hace más rápido y más gratificante para los jugadores habilidosos, o el sistema de niveles que se ha eliminado. El nuevo sistema se basa en categorías y en árboles de progresión. El médico se ha cambiado por la clase Biotech, convirtiéndose en una clase de soporte y no solo de cura. Se ha introducido más contenido en el mundo abierto, incluyendo el duelo entre equipos o nuevas misiones. El sistema de fabricación ahora es radicalmente diferente, ya que los recursos que se utilizan para construir afectarán al rendimiento del producto final. También, y como ya hemos dicho, el juego se ha orientado mucho a los esports. Ahora podremos ver partidas en directo o incluso partidas pasadas. El juego continúa en beta mediante invitación, se desconoce aún su fecha de salida. Os animo a pasaros por la comunidad, donde siempre que podremos repartimos alguna invitación. Por la feria también estarán los chicos de Wargaming, con sus tanques, sus barcos y sus aviones. Nos mostrarán los detalles del nuevo contenido de World of Tanks, nos mostrarán los avances en la beta de World of Warplanes y esperemos que nos muestren las primeras imágenes de World of Battles. Y después de tanto World, vamos con un vídeo para explicaros todo esto. Wargaming comenzó desarrollando World of Tanks, un shooter de la Segunda Guerra Mundial en el que manejamos un tanque. El juego fue un rotundo éxito, por lo que la compañía comenzó a desarrollar uno de aviones situado en la misma época. Pero las visiones de la compañía van mucho más allá tras el anuncio hace algunos meses del desarrollo de World of Battlesea. La compañía no se quiere simplemente limitar a hacer una copia de World of Tanks con aviones o barcos, sino que, según ha indicado, en un futuro los tres juegos se fusionarán y las acciones de uno repercutirán en el resto. Actualmente World of Tanks continúa añadiendo contenido al juego, mientras World of Warplanes continúa en beta cerrada. Jerez Studios también estará mostrando su exitoso shooter Trevis Azan. Además nos dará nuevos detalles de su MOBA, Smite. Para conocerle más, vamos con el siguiente vídeo. Pero antes, para quien no lo sepa, Trevis Azan es un shooter frenético que está triunfando desde su lanzamiento. Disponible de manera gratuita, mediante descarga o a través de Steam, es un juego en el que apuntar es toda una odisea. Con un estilo futurista nos introducen unas batallas llenas de acción donde podremos desplazarnos a velocidades vertiginosas. Y ahora, dándole una vuelta de tuerca, vamos con Smite, el nuevo MOBA de la compañía. Su principal característica es la vista en tercera persona, muy diferente a las clásicas de Dota o LoL. Como Ares, podremos elegir a varios dioses de distintas religiones, como Odín o Ra. El juego, que es gratuito, actualmente se encuentra en beta cerrada, por lo que durante la feria nos presentarán nuevas mejoras que irán incorporando al juego de cara a su lanzamiento oficial, que aún desconocemos su fecha. Raider Z vendrá de la mano conjunta de Froster y GameForce, que también estará presentando la versión 3.0 de Ion. Vamos a echarle un vistazo a este juego. Raider Z es un MMORPG no target que pretende ser el rival de Tera al no tener cuotas y ser gratuito. Podremos elegir entre 6 especializaciones para enfrentarnos a peligrosos enemigos y enormes monstruos.
Por ahora el juego solo saldrá en inglés y en alemán, aunque en un futuro nunca se sabe. Tras sus primeras pruebas alfa, el juego ha comenzado su beta, para dar los últimos retoques antes de ser lanzado oficialmente. La versión 3.0 es la mayor actualización del juego y la más esperada. Llegará a Europa el 15 de agosto. Esta nueva expansión añadirá multitud de contenido al juego. Entre este cabe destacar las nuevas misiones y zonas, así como el sistema de casas y monturas, o la subida de nivel máximo al 60. Dejando de lado a las grandes compañías, vamos con otros juegos que también estarán presentes en la Gamescom. Autoclub Revolution pretende ser el mejor simulador de coches online y gratuito. Cuenta con las licencias de más de 40 fabricantes, más de 150 partes de coches y una selección de los mejores trazados reales. Si le queréis echar un vistazo, el juego actualmente está en beta abierta. Poco sabemos de este nuevo MMO que se anunció en 2008 y que por fin parece que saldrá a la luz. Nos promete una calidad visual impresionante en un mundo dividido en multiuniversos. Cada multiuniverso es único y diferente. Estos pueden ir desde un mundo medieval sacado de los cuentos de hadas hasta un Marte extenso que será un páramo rojo sin apenas vida. El sistema de combate en el que no podremos apuntar será la base de la acción del juego, en el que podremos utilizar armas cuerpo a cuerpo o de largo alcance. Esperamos que tras la feria tengamos más información del juego. Inglom es el juego que Square Enix ha desarrollado junto con Big Point. En él podremos jugar a los minijuegos creados por la comunidad o crear nosotros uno propio. El juego tiene su pilar fundamental en la comunidad, que podrá compartir sus minijuegos, los cuales se podrán valorar o votar. El juego será gratuito y se podrá jugar a través de cualquier navegador, aunque no por ello la calidad visual será menor. Seguramente se nos haya quedado en el tintero más de un juego, pero el tiempo se nos acaba. Esperamos que os haya gustado este especial de MMO Play. Nos vemos la próxima semana en el formato normal. Estarán con nosotros de regreso la pregunta y el juego de la semana. Hasta el próximo programa.